es transitar en la tierra de Dios, porque donde hay una persona, donde hay una comunidad que sufre, allí Dios también te está llamando. Hablar de Moisés es hablar de la fidelidad. Moisés escuchó al Señor, pero lo escuchó a través de su pueblo. Moisés comprendió el sufrimiento de Israel esclavo y entendió que Dios lo llamaba a acompañar a su pueblo. Cuando el Señor se le manifiesta, le pide que se quite las sandalias, porque la tierra que pisa es tierra santa. Qué importante es descubrir la belleza, la grandeza de nuestras tierras. Todo piso, toda tierra es de Dios. Por eso la vocación es transitar en la tierra de Dios, porque donde hay una persona, donde hay una comunidad que sufre, allí Dios también te está llamando. Dijo el Señor a Moisés: he escuchado el llanto de mi pueblo y te mando a que lo liberes. Esta es también la vocación. Dios te libera a ti, te da libertad, pero también quiere que la compartas, para que rompas muchas cadenas, para que animes a otros a también buscar su libertad, que es decir, su felicidad en Dios. Yo te animo a que, como Moisés, sepas mirar, sepas escuchar, pero sobre todo sentir. El Señor llamó a Moisés a través de su corazón, en ese sentimiento solidario con su pueblo. Él no pudo soportar el dolor y la esclavitud, y el Señor allí le dio una palabra para que acompañara a su pueblo, para que confiara en Dios y para que fuera adelante de su comunidad. Si el Señor te llama, también toca tu corazón. No puedes ser indiferente a lo que el mundo sufre. Dice el Papa Francisco: hoy el mundo es como un gran hospital, donde muchos sufren y hace falta quien los consuele. Como Moisés, estás llamado tú también a consolar a tu hermano.